Estamos consumiendo más gas que nunca. Y además, lo que es lamentable es que nos hayamos convertido en uno de los países que importa más gas a Rusia y, en consecuencia, estamos financiando de forma indirecta el conflicto entre Rusia, la guerra, la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. España prácticamente no importaba gas a Rusia y hoy está importando un 25% del gas que consumimos. En plena guerra, en plena escalada de violencia contra la población civil ucraniana, contra edificios, casas, escuelas, hospitales, etc. Y este tipo de cosas también es bueno que los españoles las conozcan, para que formen opinión y conozcan realmente cuál es la política energética del gobierno y los costes que ha supuesto la ruptura del Tratado de Amistad con Argelia, que era nuestro primer suministrador de gas.